Hola amigos, bienvenidos una vez más, donde quiera que se encuentren, bendiciones para cada uno de ustedes. Nos encontramos de lo que es en la barbería de Marvin, ahí está, barbería juvenil, y así mismo también el gordo, aquí puso una manta ¿cómo se llama? Vinílica. Ah, ok, entonces se preguntarán qué estamos haciendo. Pues bueno, muchos amigos estaban diciéndome ahí que qué bueno que había... aprendido a cortar pelo. Pues ahí está Marvin también, que 100% católico, amigo, que él la otra vez me enseñó ahí a cortar pelo, más o menos pelo, pero entonces ahí le vamos haciendo la cacha. De igual forma, ustedes se dieron cuenta un video ahí donde estaba cortándole el pelo a Huicho, pues ahí estaba yo, pues entonces, y así mismo, pues ahí voy a saludar a todas esas personas que me saludaron, pues gracias ahí una vez más. Y el día de hoy estamos aquí con Marvin haciendo limpieza. Ustedes pueden observar aquí, está otro sillón, pues ahí vamos a ver cómo le hacemos, porque la verdad está algo pequeñito el cuarto, no hay mucho espacio, estamos remodelando ahí. Ya le compré sus herramientas, su esponja, ajá, tres tijeras que normalmente aquí son baratas, pa, aquí valen 30 que sale, 30 pero como son... Son de esas sencillas, va. Son de las que sencillitas, va, pero vamos a ver qué nos dilata. Un peine, ya le compré un su peine para que bote el pelo cuando está haciendo una disminución. Le compré su flauta. Para la conexión de lo que... 30 quetzales, 30 quetzales, pues todo esto, ¿va? Así es. Para la conexión. Otra tijera también, que las tijeras son muy útiles. Bueno, miren el precio que cuesta, son de las más baratas. Son de las que de las de 10 quetzales. Su aceite. Entonces, su aceite para la máquina. Para la máquina. Bien. Yeah. Solo eso. ¿Y su, cómo se llama su sobrina? Entonces, miren, compramos ya herramientas para que aquel empiece a trabajar, para que saque para la chamorra usted, porque normalmente aquí saco con la chamorra. Entonces, tijeras. Esponja. Aquí está el sillón de Marvin. Este es mi sillón. Miren cómo está mi sillón. Ustedes, es el silloncito de Marvin. Ahí todavía le está haciendo el paro. Entonces, aquí le di el más nuevo a aquel, porque aquí lo está mandando. Entonces, allá está el otro. Pues de igual forma, vamos a ver cómo la craneamos. Primero, Dios, que todo salga bien. Porque mira, esta es la que te digo yo. Que la que está mala, la que vamos a componer. A ver qué tal nos funciona. Mira, pues cuando te hace así, solo apagarla y bajarle la palanca para que no truene mucho. Ya con el tiempo de movilizarla, entonces ya se empieza a truenar. Ahí estamos, entonces ve, amigo, vamos a darle ahí a ver qué tal. Si pura gual, miren, amigo. Gual. Así está esto. Gual. A ver qué, cómo nos va aquí en esto de barbería. Barbería. Tenemos crema, cremita. Talco para... Yo normalmente uso para beber ustedes, porque la gente les gusta. ¿Cómo huele ese nuestro sacudidor para sacudir a la gente? Usamos también pura crema para la barba, miren. Ay. Normalmente son crema. Esta es una crema muy rica, miren ustedes. Es bien helada, se siente. Esta es una crema que los clientes les gusta porque nos queda... Para la barba, ¿ves? Nos queda bien rico. Mire, ¿cómo se va a desaparecer? Mira, pues. ¿Desaparece? Sí, mira, pues. Ay. Eso mentira. No, mira, ¿cómo se desaparece? Mira cómo se desaparece. Se mueve mucho el teléfono. Ájalo, mira cómo se desaparece. Mira, vea. Voy, pero ahí qué. Mira cómo se desaparece. Vaya, se echa eso. O sea que cuando estamos resurando, obvio se va a tener que resurar así, ¿así ves? Ajá. Así para uno pasar una baja y desaparece. Ya cuando se seca, queda un ambiente bien rico, calidad. Su papel toilet, ya le compré su papel toilet. Ahí estamos. Usamos aquí en Barbería Juvenil, usamos hisopo porque la gente se pica la oreja. Usamos está vivando eso. Tenemos nuestro peluche también de adorno. Va a desaparecer. Otro peluche, tenemos todos, amigos, gracias a Dios aquí. Ahí le vamos echando, le vamos a echar más ganas. Entonces, vean, ahí están los dos sillones. Vamos a organizando, estamos porque está pequeño el lugar. Ajá. Está muy pequeño
Y aquí serías que todos son. Aquí está un sillón, allá está el otro. Entonces, hasta allá por acá. Ahorita lo vamos a limpiar porque también estaba muy chuco. Entonces, vamos a ver cómo nos va a quedar aquí. Bueno, como es el sillón de aquel, le lo va a limpiar. Se darán cuenta, ahí están. Miren, amigos, con la ayuda de mi papá y mi mamá, pude abrir este local. El local me lo dio mi mamá. ¿El local aquí está caro? El sillón me lo compró mi papá. Con otro poco de esfuerzo que yo hice, ya con el tiempo yo ajusté para otro sillón, que es un sillón este, ¿ve? Que es este sillón que ya se me está deteriorando también. Bueno, hay que siempre trabajamos para poder hacer otro. Así es la vida. Así es. Si ustedes se preguntarán cómo comenzó japonés, tú a contarles cómo comencé yo. Ay, Dios, vea, fíjense que la historia de Marvin en su barbería fue, pero allá adentro, ponía un subanquito y un pedazo de espejo así todo quebrado. Ahí estaba. Él me decía, te quito el pelo, va, está bueno. Me quitaba el pelo y con una máquina ahí. Ay, todo pelo. ¿Te acuerdas cuando le hice una línea a Wicho? Ajá. Una Y le hice porque cuando vos sabías una. Y cuando le hiciste una aquí de como así de ancho, le dije, pero en otro contento, mira, ya no pagaba. Y es que exhales. Los ahorraron, pero de ahí también se fue aprendiendo más. Y poco a poco, de ahí se fue haciendo. Luego se pasó para ahí por donde se entra el carro. Ajá, al otro ahí. Lado, a la par. Entonces Marvin dejaba una puerta así, ¿ve? Y la otra la abría. Dejábamos una cortina así, ¿ve? Ajá. Así como miran aquí. Ya ajá. Cuando entraba al carro, ¡fum! Se abría y entraba al carro. Cuando ponía mi barbería yo, abría esto así igual. Ajá. Comenzamos con un banquito. Y de ahí cuando decía, ¿por qué no abrí la otra puerta? Pues le decía, es que me da vergüenza, sí, mucha gente. Me da vergüenza, en serio. ¿Por qué ve mejor quitar pelo a escondida? Me decía, pero si van a entrar ahí, se van a dar cuenta, le decía yo, y va, ahí la dejaba. Y de ahí ya no quiso aprender la otra, Wicho, puerta. Pregúntele a Wicho, no es mentira lo que estamos hablando. Wicho, ¿cómo comencé yo a quitar pelo? ¿Qué gruesor de línea te hice ese día? ¿Qué crees que le iba a dar? Aquí estamos para decir. ¿De pelo este mes? Pelón me lo dejó. Habían cuate. A pelón, habían cuate, no, esos no pa, habían cuate que le caía mal a madre, que tu abuelo quitaba pelo, ¿te acuerdas? Se burlaba como mejor el pelo, todo eso, tío. Nah, es que mi abuelo fue más bueno. Amigos, la envidia siempre existe. Ajá. Vaya, y así, yo fui el primer cliente, madre, me hice un montón de rayas, tío. Wicho si era sabá para la línea. Ajá, Wicho si era loco para la línea. Y a mí como yo estaba aprendiendo ahí, a mí me gustaba hacer todo eso, ¿entendí? Ah, me hacía la jota. La J. ¿Cuál era la otra que me hacía? La L. Ah, sí, también. Pero en carta y en molde. ¿Saben quién otro fue otro cliente mío? Hermano de Vivi Machuca. Un gordito también. Y mi compañero Cheneque, también aquel que actuaba con nosotros, el Coyote. Ellos fueron mis clientes cuando yo empecé, nunca se me va a olvidar. ¿Pero quién fue el que yo empecé con un banco, leí con... Nel, con un banco no comenzaste, es como mentís. ¿Te acordás? Una cubeta. Ah, pero ese fue Gastallave. Vaya, ahí me quitó la primera vez el pelo. Vaya, de ahí para allá se pasó para allá, de aquí para acá. Con un bote, ¿te acuerdas cuando me sentaba así, mirá? Ahí. Es cierto. Y nada, manta, nada. Nada. Sí, caía el pelo. Picazaca, raza. Bote. No, es cierto. Banco de madera que aquí nosotros le hicimos a los bancos de plástico, zancudos. Amigos míos, yo hace como 15 días vi una imagen. Imagen donde hay un banco, una silla ya normal, burro. Una silla ya normal y una silla así, mira, dice, solo recuerda estas cosas, solo recuerda cómo comenzaste. Y está el banco de madera, una cita más o menos. ¿Para qué más es? Para mí. ¿Para tú? ¿No tú vas a empezar a chambear, ve? ¿No estás limpiando? No, de primero. Tenemos a Marcos también ahí, muchachos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gran lunar que tiene. Vine, cuando me voy a pensar que está todo el comido de los pollos, ¿sabes? Pero eso que vos estás diciendo, el primero es como un bloque. Vaya, no, un banco así de madera. Marvin no comenzó con un banco. No, hombre, la imagen, dice la imagen. Primero es un bote o un bloque, parece, no muy me recuerdo. Ahí va un banco. Mira,
¿Sabes quién me regaló otro pedazo de espejo que por la mitad? El tío de tu, Caibil. Caibil me dice, vos me dijo, no quieres un espejo que tengo ahí vivo, dámelo, un espejo. ¿Dónde otra vez? En la puerta donde no quería abrir. Ajá. Cuando yo le daba vuelta a la gente ya se miraba aquí en otro lado así, ¿no? Mira ustedes la historia. ¿Quién te regaló tu primera máquina? Mi papá. Y ahí la tengo. ¿Y la navaja? ¿Quieren ver? Ahí la tengo, no son mentiras. ¿Y la navaja? ¿Tu tío Pito? Mi tío Pito me la regaló. ¿A que sí? ¿Vos te ayudaron, maloco? Sí. Mira, ahí hubiera... Mira, si vos te das cuenta, mira, lo que tuvo esto ya. Amigos. Ah, sí. Amigos míos, cuando ustedes comiencen con algo, por ejemplo, así como yo, una máquina, la primera máquina que tuve, por favor, si se les chinga, así como decimos otro aquí en el puro Chapín, aguárdenla, porque miren, es reliquia. Esta es mi primer máquina que tuve yo. Y son, como dijera yo, pues, esta máquina se saca, ajá, Esta máquina me la compró mi papá, miren amigos, la primera máquina que tuve. ¿Y esa máquina te hizo futuro todo esto? Esta máquina, con esta máquina empecé a trabajar yo a quitar pelo día con día, a llegar a tener máquinas igual ya un poquito más profesional, digamos así. Ah, sí, pero uno va empezando de lo más bajo para donde Dios decida. Es cierto. Primero es echando la bendición de Dios, a ver qué tal, cómo le va desde el principio hasta... Miren, hasta hoy en día. Con un espejito, y ahora miren el espejón que tengo ahí atrás. Y era uno quebrado. Y mira, mi mamá me compró esos espejos grandes, 800 que sale cada uno. 1600. Son caros. Con el tiempo yo fui averiguando dónde hay o dónde hacen manta eso, porque yo tenía cuentecitos de esos que están ahí atrás de cartón, se me rompían. Esto amigos, esto acaba de ponerlo, tiene como un mes que lo puse. Me cobró 350 el señor una manta vinílica, no sé cómo se llama. Vinílica. Bueno, así comienza, ya tú vas a empezar así ahí. Es, con, ahí está. Con el bueno. Fruto que, a ver qué pasa primero Dios. Así es. Entonces, una vez más ahí agradeciendo a esas personas que siempre nos están ahí saludando, pues gracias. Nos encontramos aquí en el local, en la barbería de Marvin. Está ubicado en el centro urbano, el Jabalí. 241. ¿202? A ver qué tal, cómo nos va, si va a empezar a la primera clientela, porque por lo que se ve está algo calmado. Nos va a dar chance de limpiar. Muchas gracias. No digo nada, yo ya decía. Pues qué si bueno. Uno va, cuando vengan ahí, lo vienen a visitar, pues ahí está. Corte ahí, la afectada y el corte de cabello. No, ustedes, y sinceramente, opina ahí, va que sí que está bonito la barbería. Mira cómo se mira, bonito. ¿Qué tal les parece? Se mira bonito, a mí me gusta. Está calidad. Bueno, como es mío. Allá está mi tele, ahí está mi tele, si lo mira. Ahí está la tele, de 42 pulgadas. Fregado, de 20. Ya ve. De 24 es. A ver qué, para que se sea ahí la gente ahí en espera, viendo la tele. Un programa. Ahí están los sillones también. Solo chavo con el Mario. Oye, no. Son películas. Le compré su tijera a este cabrón, ojalá que lo cuida, porque miren, ni yo he usado esas tijeras. Están nuevitas. Nuevitas, yo solo. Nuevecías. Tijeras de esas normales. Esta ya es un poquito más avanzada, esta está bonita. Sí, se ve que. Sí, mira, hasta ahí tiene ese. Molde y todo eso que vienen ahora. Miren, esta es para grafilar, ¿ven? Ah, no. La grafiladora. No hay la grafiladora. Esa tijera para grafilar, miren, amigo, tenemos tijera para grafilar. Voy, fíjate que hay muchos amigos y unas amigas que cortan pelo. Saludos para mis colegas ahí también. Para las barberas y barberos. Saludos. Tenemos ahí amigos también barberos que nos siguen a través de YouTube, a través de Facebook. Así es. Y también todos aquí mis colegas. Quiero mandarle también un saludo ahí a mi maestro que me enseñó a cortar pelo, un meme. Acá no te digo. Don Meme. Don Meme. De allá venían, ¿no? Bueno, así es, nos pedimos mucha primero es, amigos, que todo salga bien. Nos vemos en un próximo video. Saludos, pues.